Estamos dispuestos, ojo aquí, a pagar el doble de lo que vale la casa, sencillamente porque mi mamá, nuestra madre, que se fajó por tantos años, esté más cómoda. Muy bien, hoy vamos a hablar de un concepto sumamente importante para elevar la utilidad financiera, para poder elevar los beneficios económicos a través del instrumento de la renta o venta, muy importante. Se llama el magnetismo. ¿Qué significa eso, Calderón? ¿Qué es el magnetismo? Si analizamos, okay, la ciencia, nos damos cuenta que como funcionan los imanes, es que mientras más nos alejamos del centro, el imán tiene más presión hacia el punto central. Mientras más nos alejamos de ese centro, pues tenemos unas fuerzas, okay, que nos llevan hacia él. Y eso pasa en bienes raíces. Y le voy a explicar cómo. ¿Cuáles son esos nichos que son oro? Por ejemplo, voy a contar una historia que pasó aquí en oficina. Una familia muy humilde, de muy pocos recursos. Su madre y su padre vivían en un sector muy pobrecito. Un sector muy humilde. Y ellos, dentro de esas precariedades, fueron elevando y criando a sus hijos. Eran varios hijos. Tenían 5 niños. Los niños se criaron y todo en el sector, en el barrio, lo conocían. Desde muy pequeño, los niños fueron estudiando, fueron avanzando y se hicieron hombres. Hoy, a muchos de ellos le ha ido muy bien y tienen la capacidad de regalarle una casa a su mamá, donde ella quiera. Pero la mamá me decía: Calderón, ya yo tengo 40 años viviendo en el barrio, a mí me conoce todo el mundo, ¿okay? Yo no me quiero mudar de mi sitio, yo me quiero quedar allí. Allí, Calderón, es donde yo me siento cómoda. Y nosotros como hijos, viendo esta realidad, quisiéramos regalarle un palacio, pero no podemos, porque en esa zona del barrio ella no quiere salir, ¿okay? Y tenemos miedo de que si la obligamos a que se mude a otro sector, ella entre en un grado de depresión y esto le acerque su día a pasar al cielo. Entonces queremos que ella se sienta bien, pero ella se siente bien dentro del barrio. Y ahí viene un dilema. ¿Qué hacemos? Comenzamos a buscar casa, comenzamos a buscar propiedades dentro de ese barrio de más nivel, porque ahora tenemos el dinero de regalarle la casa como ella la quiera, pero no encontramos. Y el barrio está lleno de muchas casas muy humildes y no encontramos una que vaya acorde con él. Si analizamos así, okay, se parece mucho al concepto del magnetismo. Si se fijan, en esta gráfica que tenemos aquí, tenemos el barrio, okay, y tenemos los alrededores del barrio, que normalmente tenemos un rango de 2 a 3 kilómetros, en donde su mamá no quiere salirse de ahí. Comenzamos a buscar casa aquí, 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 aquí y aquí para mi mamá, pero no encontramos, porque todas las casas que hay disponibles hoy en ese sector, en ese barrio muy humilde, son casas de bajos recursos y no vemos la forma de hacer. Pero sí sabemos algo, que nosotros como hijos, si tuviéramos en esta posición específica, al lado de la casa, una casa de cierto nivel, grande, segura, cómoda, con toda la felicidad, estamos dispuestos, ojo aquí, a pagar el doble de lo que vale la casa, sencillamente porque mi mamá, nuestra madre, que se fajó por tantos años, esté más cómoda. Y esto es un punto muy importante que tenemos que analizar, porque nos damos cuenta que muchos sectores de Santo Domingo, muchos sectores de Santiago, muchos sectores de muchas ciudades tenemos esta misma situación. Tenemos sectores que son barrios que están atendiendo a un nicho de mercado muy básico, como son viviendas humildes, pero que dentro de ese barrio no existe una mansión, porque entendemos que nadie va a comprar una mansión dentro de un barrio. Sin embargo, nos damos cuenta que de esas 100.000 madres que viven hoy en los barrios, ¿okay?, tenemos más de 50 en donde los hijos
tienen la capacidad de pagar el doble o el triple, porque son hijos que han llegado, que la vida lo ha favorecido y han llegado a tener una buena posición económica. Y cuando van al mercado a buscar qué comprarle a la mamá en su barrio, porque la mamá no se quiere mudar, porque son 40 años que ha tenido ahí, pues no encuentran. Pero si encontraran, ojo, están dispuestos a pagar el doble. ¿Qué nos deja a nosotros decir eso? Que ahí los hijos tienen dos opciones. O compran cuatro casas y la desbaratan y le hacen una gran casa a la mamá en el barrio, o sencillamente la mamá se va a quedar en el mismo sitio. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista del concepto magnetismo, eso quiere decir que la mamá o los padres, mientras más lejos se encuentran de su zona de confort, más se ven atraídos al centro. Y nosotros, entendiendo esta realidad, pues podemos diseñar un nicho de mercado que atienda a ese público de madres que tienen 60, 70, 80 años, que no quieren salir de su punto de impacto, de su hito, que tienen una gravedad, un magnetismo que la ata ahí. Y si esa mamá no encuentra opciones alrededor, pues se queda ahí o sencillamente no va a tener casa. Entonces nosotros, con ese nivel de sensibilidad, nos vamos a un barrio en donde tenemos la misma proporción y comenzamos a buscar el oro. Y el oro es oportunidades de casa grande en los barrios, oportunidades de terreno grande, en donde la vamos a comprar, y en vez de hacer apartamentos muy pobrecitos, como el conjunto de la mayoría, hacemos apartamentos que atiendan a este nicho de mercado. ¿Qué pasa con eso? Que yo estoy gastando una cantidad y por una realidad que hoy vivimos la estoy llevando al doble. Y eso lo que me lleva es que puedo conseguir un terreno en un barrio muy barato, porque es un barrio, y lo puedo vender muy caro. Y la rentabilidad se trata de eso. Necesitamos bajar el costo del terreno y del producto y elevar la utilidad. Y en ese rango es que vamos a tener el beneficio económico. En este rango, esto es lo que se llama viabilidad. Normalmente no estamos claros con esos nichos de mercado, o entendemos que no existen. Y hay muchas historias de lo mismo. Pasa. Nosotros humanamente, como hijos, estamos dispuestos a pagar el doble, por el triple, por una casa, siempre y cuando eso lo haga feliz a los viejos durante los pocos años que queden de vida. Y eso es una oportunidad, porque también nosotros podemos encontrar estos terrenos, desarrollar esta tipología de vivienda y darle un diamante y elevar el beneficio económico a través de que compramos muy barato el terreno y lo vendimos muy caro por un instrumento que hace feliz a ciertas familias. Entonces, la idea o el mensaje de trasfondo con este concepto de magnetismo es que no nos enfoquemos tanto en los nichos de mercado que son muy habituales, la familia tradicional de papá, mamá, uno, tres hijos, sino que nos enfoquemos en esos nichos de mercado que aún no han sido atendidos, como son aquí el caso de Santiago, aquí el caso de Santo Domingo, aquí el caso de Puerto Plata, Panamá, México, Costa Rica. Todos, humanamente, la gran mayoría, al inicio los padres iban y van creciendo, y de esos padres hay hijos que sí tienen la posibilidad, y no que los hijos se vean forzados a tener que llevarse a los viejos a otro lugar. Ellos entran en un punto de depresión, esto les corta la vida, como ha pasado muchísimas veces. No todos los casos son iguales, pero sí quería hablar de este video porque es muy importante. No se trata de construir cosas más grandes, se trata de encontrar instrumentos que ayuden a ustedes como inversionistas, que ayuden a poder duplicar lo que ya el banco le da, haciendo que la edificación se haga más barata y elevando el nivel de deseabilidad de esos nichos en ese momento, en ese tiempo. Entonces, este concepto de magnetismo va a eso, a esos padres que no quieren salir y los hijos los quieren entrar. Yo soy el arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción aquí en República Dominicana. Me pueden escribir ahora sus comentarios a nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir a nuestro WhatsApp.